Nico. Nico. ¿Y papá? El señor Ricardo ya se ¿Por qué fue. no me despertaste? Lo siento, mi niño, pero al parecer adelantó su viaje y tuvo que salir de inmediato. Sara. A ver, pastelito, ¿qué te sucede, mi amor? ¿Qué te No me digas pasa, chiquito? pastelito. Ay, no te pongas así, mi amor. Mira lo que te dejó tu papá. Ve, lo compró en su último viaje. Está bonito, ¿verdad? Otra baratija. Por lo menos no será algo que dejes por ahí tirado, como tus libros y tus juguetes. Ay, hijo, si por lo menos hicieras un esfuerzo. Esos doctores no saben nada. Y ya, vete de aquí. Vete, vete, vete. ¿Quién está ahí? ¿Por qué está tan oscuro? ¿En dónde estoy? Pues en un cuarto oscuro. No me refiero a eso, tonta, sino que no veo nada. Listo, ¿ahora ya ves? Hola, me llamo Antonieta. Soy la guardiana del soñatorium. Antonieta, qué nombre tan bobo. Más bien, Antoboba. Si quieres, llámame así. Qué niña tan rara. ¿En dónde dices que estamos? Soñatorium, un lugar lleno de reviviscencias donde tu mente converge y vislumbra los paradigmas de lo inasible. Para tu comprensión, es como un sueño. Parece tan real. ¡Oh! ¿Ves? Aquí todo es real y yo puedo cumplir todos tus deseos. No te creo. Inténtalo. Veamos. Quiero un dulce. Está deliciosa. Mi mamá nunca me dejaría comer dulces. Ahora dime, Nico, ¿qué es lo que tú más deseas? Caminar, eso es fácil. Pastelito, despierta. Pastelito, mi amor, despierta. Papá llamó. Canceló su viaje. Viene a verte. Te tiene una sorpresa. Despierta, mi amor. Tengo que despertar. Oye, tontonita, ¿cómo salgo de aquí? ¿Para qué? Tengo que volver con papá. No, si te vas, nunca más volverás a soñar. Me gusta este lugar, pero no dejaré a mis padres por él. Mira, pastelito, no es tan sencillo destruir este mundo. Pide una bomba y así acabarás con todo. ¡Cállate, entorrara! No te pediré nada. Esto solo es un sueño y tú no existes. No puedes dejarme. Me necesitas para seguir soñando. En tu mundo te marchitarás. No puedes dejarme. Me necesitas para seguir soñando. En tu mundo te marchitarás. Papá, regresaste. Hola, hijo. ¿Adivina qué? Quiero retomar las terapias y ver a mis amigos de nuevo. Pues, ¿qué crees? He decidido quedarme contigo. Vamos a jugar con tus amiguitos como antes. Es más, vamos a comprar dulces, pero no se lo digas a tu mamá. Espera.
¿Y tú? ¿Qué es lo que más deseas?